Mi nombre es Gregorio Graterol, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito número 3 del Estado Falcón, que integra los municipios Miranda y Falcón en la península de Paraguaná. Igualmente lo componen 16 parroquias, 7 en el municipio capital, Coro, y 9 parroquias más en el municipio Falcón. Aspiramos a la Asamblea Nacional con el propósito de trabajar por nuestro Estado en la consecución de recursos que puedan destinarse en los presupuestos públicos nacionales y también que se puedan desplazar estos recursos al Estado para que puedan emplearse estos recursos en las áreas importantes de salud, educación, vialidad, seguridad y servicios públicos. Aspiramos, por supuesto, también dar nuestro aporte en la Asamblea Nacional en función de que podamos recuperar la institucionalidad que ha sido gravemente lesionada en el país, por cuanto en este momento no existen separación de poderes públicos, y vamos a trabajar, por supuesto, para que tengamos una Contraloría que controle la corrupción galopante que existe en Venezuela. Vamos a trabajar para que exista una Fiscalía que persiga el delito y no se encargue de perseguir la incidencia política. Tenemos que trabajar para que tengamos una Asamblea Nacional que sea capaz de legislar para el país y no para una parte de él, que sea capaz de aprobar leyes modernas que impulsen su economía, que generen empleo y, en fin, que por supuesto abonen al camino para que exista mejor calidad de vida para todos los venezolanos y, por supuesto, para la gente de nuestro estado.